Bienvenidos a su revista de Sol a Sol. Estamos empezando esta mañana. Bienvenido, don Gusto. Así empezamos, ¿no? Gusto Pastor, ¿ya probaste los churros? Sí, tan delicioso. Granadina, sobrina de Gusto Pastor, ¿qué dijo la gente de tu pueblo Granada? No dijeron. Ay, no dijeron. Era tristito, quisieron quedar mal. No dijeron nada. Ala, ala. En cambio, mi gente me respalda que si se le dice repocheta. Pero a los churros no te dijeron los nombres. Voy a preguntar cómo le dice la gente de Granada a los churros. Vas a ver. A ver si me dicen lo que vos me dijiste. A ver, pónganos en redes sociales. ¿Cómo ay, niño. Le dicen ustedes? ¿Cómo le dicen? Karencita, ¿cómo le dicen el jícaro a esto? Churro. Churro, ¿verdad? Como la chela que le cambia los nombres. Debe, a pero todo. Ustedes creen que soy yo. Fíjate que hice una encuesta de la repocheta y todo el mundo le dice repocheta. Pero es que no lo sea, repocheta. Lo único que estuvo mal hoy en la receta de la cocina es que el ayudante hizo los churros más. Muy grande, ese ayudante se pasó. Cree que está jugando a plastilina. No, familia, no fui yo. Alguien que no está jugando es nuestra querida Miss Universe. Les quiero mostrar unas fotografías increíbles. Ay, no, es que si no nos sorprende una manera de otra. Qué mujer, qué cuerpo. Mírenla nada más. Por de una revista famosísima llamada Glamour. Y ahí estamos viendo imágenes en pantalla. Es la Miss Nicaragua, la Miss Universe, que más está facturando. Miren esas fotos. Wow. Fotazas. Es que déjenme les cuento que es portada de la revista Glamour, que esta revista es de Bulgaria. Definitivamente nuestra Miss Universe 2023 está triunfando ante el mundo. Ya la hemos visto en portada de otros países. Va a ser portada de una revista en Dubái. Normal. Por primera la vez, parte, Miss Universe. La parte. Va a ser portada de una revista en Dubái. Bella. Ella no anduvo en Bulgaria, me imagino que llevó el fotógrafo. Claro, después va para allá, Gusto Pastor. Saludos, te dejo. Claro. Primero tiene su gira por Latinoamérica y después por Europe. O sea, Europa en español. Qué increíble. Mírenla, qué bella. Lo que le pongan, de verdad, se mete en el personaje. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes la ven más gordita nuestra? No, yo la veo bella. Ay, yo la veo regia. Yo la veo igual. ¿Será que la vemos con ojos de amor? Pues, quisiera yo engordar como la Shay, que si tiene unas libritas de más, se le van a los glúteos, a las caderas, hermosa. Y mantiene una cinturita. La cintura no se eleva, en el abdomen no se eleva. Bella, bella. ¿Verdad? Es que esa es la ventaja de ustedes, que todo se les guarda ahí. Quisiera, manito, a mí no. No a todas. A mí se me da la pancita y a los bracitos. No a todas. Muy triste. Y a los cachetes también. Pero nada, por allá. Quisiera. No, es que yo antes era así como bien tabla. Gracias al gimnasio. Y voy poquito a poco. Poche. Y poquitito. Mira, justo. Viste que es bien malo. Justo. Pastor, pero si la que está diciendo pochita es ella. Mira, yo soy pochita. Pero yo no, pero yo no te puedo decir pochita. Yo voy a decir, todo está bien. No, sí, es que, bien malo. Me hacía bullying antes. Es que tus admiradores te van a apreciar. Todavía te sigue haciendo. ¿Viste? Sí. Hasta Gabriel sabe que me sigues haciendo bullying. ¿Qué decís vos, Gabriel, de lo que dice Karencita? Yo no opino. Che, ya cerramos cocina. Sí, ya. Ya mostraste la receta. No, no he cerrado cocina. ¿Qué pasa con la Dayanita? ¿No? Pero, a ver, la chef. Eli, ¿puede entrar la chef con los churros? Claro que sí, aquí se puede todo. Dios santo. Venga, mi amor. Flaca, te quieres sentar. Karencita, dale lugar a la chef, mi reina. Es que enseñó todo. Uy. Con esa dama era purísima, ya voy a encargar yo para la purísima el próximo año. ¡Qué bella, mira! Tan caliente, amiga, no agarres. Enfóquenme. Muy calientes. ¿Qué? Enfoquen la receta. Detalle, dice Memo que no es enfoque. Detalle, bien, a ver. Detalle. Hagan una toma. De hagan, detalle. La otra dice toma, yo estoy confundida. Lo que sea, usted nos acérquelo. Vamos, familia. Ya está nuestro churrito. Qué rico. Provecho, Gabriel. Delicioso. Es que Gabriel fue su chef hoy. Es cierto, se luce. Le va muy bien. Nos vemos, nos vamos. Mañana a las 7 de la mañana nos encontramos acá en su revista de Sol a Sol. Pásela bien, saludos.